what a woman prayed for me. Nobody could do nothing for me. And I see that need in her. And I took out my guitar. And I started to sing. And I said, Todo es posible. Si puedes creer. Se mueve la mano de Dios. Y comenzó a cantar eso. Ellos no saben lo que estaba cantando. Pero para ellos, para poder saber resucitar a los muertos espiritualmente, you need to go with faith. Why are you doing it? We have no money for the cake.
se la culpa. This is faith, don't we? We told the young people at church, hey, it's not Saturday, we're going to the Fresnito, we're going to go up there, and y'all young people can go up there, and y'all going to give your partition to this young girl. Praise the Lord. It was a moment. I didn't have a band at the time, when I had a soul, and I went to a friend of mine, un amigo mío, pastor, brother, déjame la guapa tuya, la band tuya, porque tengo que ir para allá arriba por la montaña, y no tengo para llevar a los jóvenes. Está bien, llévate. Y él me lo dio, pero me lo dio sin decirme a mí. That he didn't have no gas. And I'm like, Kelly, I said, we broke as it is already anyway. I said, Lord, I had all the young people in the pan. I said, Lord, please, let us make it to the gas station. Pero que de todo lugar que no se pare esta guava en la calle principal de la ciudad. Porque eso va a estar un trabajo también. Show up in the downtown of the city. I said, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Quédense aquí hoy también. Llamé un taxi que estaba por allí. Ey, llame la gasolinera. Y rápidamente pusimos gasolina y llegamos. Y cuando llegamos al bendito, la señora dice, ¡nos estuvimos esperando! No, aquí llegamos, perdón, es que tuvimos un momento llamado en la ciudad. Llegamos. Aquí está el pastel, dijo Carmen. ¡Oh, qué bueno! ¡Pase, pase! Y comenzamos nosotros a comer. Pozole, ¿cuántos saben lo que es pozole? Ustedes saben lo que es. Pero que son aquí de Estados Unidos, saben lo que es eso, puro McDonald's y Burger King, no saben lo que es. Bueno, nos sirvieron un pozole, una comida rica de México. Y estábamos comiendo, pero antes que yo entré a la casa, un caballero se levanta, se quitó el sombrero y me dijo, ¿usted es el pastor? Yo sí. Dice, con usted quiero hablar después de esto. Además yo vivo en la fiesta, yo voy a hacer otra cosa. Estaba comiendo y la señora Olivia dijo, ¡pastor! El tiempo es tuyo. Cuando ella me dijo eso a mí, I looked at my wife, probably no, we work at the team, so you know that. She's like, oh, here we go, ¿qué plan es este muchacho ahora? I took my guitar with me, just por llevarlo. Y está bien, no hay problema. Y ahí estaban las tías del Mansol, ahí estaban las primas, ahí estaban vecinas, ahí estaban jóvenes aquí, todo el mundo comiendo. Y dice, hey, ¿cómo estás? Buenas tardes, David Valga, mi esposa y yo soy carmelita, somos pastores, y todo chévere, todo bien nice. La mujer dijo, es tiempo de usted, haga lo que usted quiere. Ok. Lo primero que yo hice fue que agarré toda esa gente, los puse como si estuviera en la iglesia. Moví la sofá, la silla, lo puse todo así. Y dije, jóvenes, bueno, menos, vamos a administrar aquí. Esto se va a convertir en una campaña aquí ahora. Voy a hacer fiesta ahora. Y comenzamos a predicar, los jóvenes comenzaron a hablar. Marisol estaba contenta porque Dios había hecho la obra perfecta en ella completamente. Dios la alimentó completamente. Ella decía, ellos son los que me curaron. Ellos son los que nosotros no hicimos nada. El que hizo algo en ti fue Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso. Mi hermano, ahí estaba la tía, ahí estaba toda la gente. Personas levantaron las manos y dijeron que queríamos en Cristo que justo a predicar.